Sí, no es D&D, es My Factory. Un micrófono agarrado con tape y un MPC. Sí. Así es como se trabaja aquí. Ya nos quedamos en carne cuando invertimos en CD. Allá traen el almacén, todavía quedan para ti. Producción independiente, escucha mi sonido. Yo, bueno o malo, nuestro. Hecho con amor y algunas piezas de repuesto. Puesto a disposición de toda mi gente. No hay gerente, nosotros mismos suficiente. Sin energía nuclear, cada cual puso su energía personal en este proyecto industrial. ¿Vas que esperar por quién? ¿Quién lo va a hacer, Legren? Dime, ¿vas que esperar por quién? ¿Quién lo va a hacer, Legren? Dime, ¿vas que esperar por quién? ¿Quién lo va a hacer, Legren? Tengo la lili, la liga, la compositiva, la lili, la lili. ¿Quieres que te dé una idea? Sí, ¿por qué ustedes tienen que cantar la vida en todo lo que van? Cantan la misma canción. Ustedes tienen canciones bellas de antes. Mami, no tenemos bellas. Más música. No tenemos más música, la estamos haciendo ahora. Y el cuchicuchi y todas esas cosas. Ya eso pasó ya, mami. Uno va. Está bien, eso. Pero no, dentro de esas ustedes tenían unas muy bonitas. Dentro de esas mismas de Cuchi Cuchi. Sí, Césito, lo que pasa es que yo no me acuerdo, quiero recordarme. Yo te voy a hacer el Cuchi Cuchi toda la noche. Vas a pasear, vayamos en Cuchi Cuchi. Yo soy la chica que tú quieres, patutos, esos menesteres de placer. Yo represento como rapero a toda una generación, a todo un pueblo, a mi comunidad, a mi país. A veces me he dado cuenta que la gente necesita canciones que lo hagan reflexionar, que lo hagan pensar un poco en lo que estamos viviendo. El valor que tenemos será un signo de menos si por moneda cambiamos principios que defendemos. Es que el dinero controla. Como solo funciona el dinero, es increíble. Yo considero a mí un poeta. Considero que lo que escribe tiene sentido, que lleva siempre un mensaje. Irá le gusta. Mira, necesita este tipo de tío. Yo creo que rap en Cuba le ha dado muchas soluciones a las cosas sociales que mucha gente habían olvidado o que mucha gente prefirieron nunca tocar. Pero los raperos estamos hablando de cosas muy importantes en este país. Estamos haciendo a nuestra manera un poco de revolución. A usted mi ser invisible, pero de mi batalla. A usted que nunca falla, a usted que solo rapea por un premio, una medalla. Porque no se calla, porque no demuestra que tiene agalla. Escribiendo, introduciendo, representando siempre y no de vez en cuando. Disfruta hasta cuando ese gardeo que estoy mirando y veo demasiado ajetreo alrededor de mi fraseo. Me da lo mismo ser el primero que ser el quinto. Si sé que cuando entro voy a ponerte a dar mucho brinco. Yo tengo toda mi gente acostumbrada a darle rap por cantidad. Y tú sabes bien que no hay casualidad. Yo no espero nunca que se acabe. Ando conectado y tú lo sabes. Yo, hola. Bueno, Edgar y yo somos hermanos. Como él ha aprendido de mí, yo también he aprendido mucho de él. Yo como mamá estoy satisfecha de que estén juntos, porque no es fácil siempre tener dos hermanos juntos. Y estos son dos hermanos que en la vida artística están muy unidos. Pero el filo son dos generaciones, dos gente que hemos vivido diferentes etapas de la vida. Hemos tratado de demostrar a la gente que el negro y el blanco podemos estar unidos. Que no somos negros ni blancos, simplemente somos cubanos. No hay mejor imagen de tu persona. Así las modas cambian y los sueños te abandonan. Edgar es el padrino de mi hijo y mi hijo le dice tío. O sea, que somos una familia. Y yo creo que eso es lo que ha salvado Doble Filo en la historia. Vamos a ver para la página de tu tío. Acá que mi tío tenía los pelos bajitos. Mi hija como aquí, mira. A ver, sigue. Sigue. Tú dices de los pelos de mi tío, mira esto. Ay, Dios mío. Ponen dos canciones, La llaman puta y Cómo fue. De la manera que comencé en el rap, fue algo como arrastrándome, ¿no? Hacía muy poco nos habíamos casado. Llevábamos una vida tranquila de matrimonio, ¿no? De pronto fuimos al primer festival de rap y Alexei era uno de aquellos bailadores que existía por los 80 y pico, 90, qué sé yo. Y entonces decía, ay, yo sabía que se podía rapear, no sé qué, que esto que lo otro, eso es lo que yo quiero hacer.
Bueno, de pronto me dice Alexei, no, yo voy a hacer un grupo de rap. Yo decía, pero tú estás loco, ¿cómo nos vamos a meter ahí, Alexei? Nosotros nos casamos y ahora imagínate meternos en un grupo de eso no puede ser. Mi hermana me dijo, o apoyas lo que él está haciendo o viene la separación del matrimonio. Y entonces decía, pero mi madre, ¿qué cosa es esto? Y digo, bueno, tengo que apoyar lo que él está haciendo, porque la separación no puede ser. Y entonces ya empecé a apoyar, a aprenderme los textos, y un momento me dice, Magia, tenemos que salir a rapear. Yo decía, yo no puedo, yo no estoy en el grupo. Y dice, sí, tenemos que salir a rapear. ¡Obsesión! No, we are the champion, dijo Queen. Ahora lo digo yo con el mismo swing. Que lleven carta, que venga la fiera, tú verás cómo salta. En cuanto prenda mi mechón, estoy bañándome en el malecón, en pleno ciclón y toque de tambores. La rampa la alterama, los mayores cantores, equipados que se creen mejores, brother. Me acuerdo, Irak, nos conocimos en la calle, alguien me lo presentó y dijo, oh, mi madre, Irak, yo tenía como 14 años. Yo decía, yo quiero cantar lo que él canta, yo quiero que mis textos hablar lo que él habla. Oye, toma de este trago que ahora aún puedo darte. Diga, asesino soy, estoy formando parte de una nueva forma de decir las cosas. Muchas veces, como no podían buscarte con la grabadora, ¿no? No habían batería para la grabadora, la gente hacían palmadas y hacían, la acá, y bailaban con eso. Me presento, soy el asesino lírico. Oh, no, no te preocupes, siempre el ritmo de estreno. Yo no reciclo, tampoco recopilo. Hazte rápido y te mando para el asilo. Y dilo, primo, sí, sigue siendo un misterio de dónde saco lo que rimo, cómo será lo que imagino y cómo es que todo lo adivino. El titán del micrófono, ese soy yo con mi tono, longevidad de mis palabras y calidad como el cromo. What's up, el G, yo, freestyle in the house, yo. Planta matriz de la red nacional de emisoras, perfora este ritmo estando acompañada o sola. Planta matriz de la red nacional de emisoras, perfora este... No. A ver, espérate. No. Dale para allá, dale para allá. Él me exige muchísimo a mí, yo le exijo también muchísimo a él. Y entonces eso sí tenemos, ¿no? Que, o sea, están ahí las exigencias ahí. La vida de nosotros... O él está en la computadora y yo estoy diciéndole a Alexei, aunque esté en la cocina, ¿qué tú estás escribiendo ahí? O a mí me parece, o sea, que todo el tiempo es el trabajo. El 1 de enero, y tú dices, ¿dónde matriz de la red nacional de perfora, este ritmo, dame? No es lo mismo. Sí, pero a la que tú haces ahí, esa cosa, a mí no me gusta. Ah, bueno, no te gusta nada, a mí sí. Una global visión, por ende, gran misión, un mundo de tensión, un mundo. Yo no me acuerdo de lo que es eso, no sé de lo que está diciendo él. Ajá, yo lo tuve que hacer bien, y tú lo haces una prueba. Sí, madre, porque las mujeres tienen que luchar, tienen que unirse para poder, ¿entiendes? Dinero, una global visión, por ende, gran misión. Todo lo que vaya a hablar un hombre, la mujer puede también hablarlo y más. Nosotros tenemos muchas cosas que decir a nivel mundial, a nivel personal, a nivel social. Muchísimas cosas que decir, mucho más que los hombres, por supuesto. Este tema dedicado a las mujeres que venden su cuerpo para poder sobrevivir. Que todo se vuelve contra ti, no hay dinero, no es que no alcance para nada el poco que tienes, es que no tienes, estás en baja como siempre, pero esta vez más que de costumbre, tu cabeza se raja buscando soluciones, el padre del niño mejor ni lo menciones, de pronto estás haciendo fila, arañando algún empleo desesperada, pero la jugada está apretada, vas una y mil veces y nada, duermes escuchando el sonido de las puertas que te cierran en la cara, la sociedad tira el anzuelo y tú muerdes la carnada obligada a hacer lo que no desea, le huye a la idea, pero la miseria tiene la cara fea, aunque no se crea, y entonces lo que sea, se arregla como puede, sales sonando los tacones, revisando mentalmente por si hay otras opciones, pero no, tu cuerpo asume y te llaman puta. Amala.
un gran problema en mi sociedad es negar cosas que están ahí. Yo pienso que es muy, muy importante reconocer primeramente los errores que tenemos, ya sea como ente o como sociedad. Decimos las cosas que creemos que no funcionan, para a partir de ahí entonces edificar. Creo que no se le puede tener miedo a los cambios, a decir las cosas como son, como se sienten en realidad, desde nuestra perspectiva como juventud. No quiere decir que tú seas un disidente ni que estés en contra de tu país ni nada. Es verdad que en Cuba hay carencia, hay prejuicios, hay dificultades, pero también hay otras cosas que la revolución ha dado, que eso no habla los medios de difusión. Tenemos muchas cosas por definir todavía, pero nosotros sabemos que estamos en condiciones y tenemos la suficiente capacidad para resolverlo nosotros mismos. Claro. Nosotros no necesitamos que nadie venga a resolver ningún tipo de situación que nosotros tengamos aquí en Cuba. Métase en esta talla, hay la gente de afuera, quieren acabar con nosotros y cuando vengan para acá va a coger todo el mundo. Así que todo el mundo tiene que defender esto, caballero. Bueno, yo creo que aquí tenemos un serio problema de identidad racial. Porque muchas personas no se aceptan como negros o negras. Mírale el pelo. Fulana es mulatica. Este muchacho es abajo. Si tienes los labios o la nariz como los europeos, entonces eres un negro de salir. Cada raza tiene su propia belleza. Precisamente que la gente se dé cuenta de estas cosas es una de las misiones de obsesión. Escucha esto, Nicolaja. Estoy rapeando al compás de mis pasas. Mi ñata, mi bemba, mi árbol genealógico, mi historia, mis costumbres, mi religión y mi forma de pensar. Sé que el tribunal me observa, pero yo también lo miro fijo. Donde se hacían maniobras militares y eso hace una pila de años, cuando el campo socialista, viejito con fusil ahí tirándose por piso. Como el mar está aquí mismo y los edificios son altos y esto es un terreno alto, las emisoras de radio de Cada Hueso llegan muchísimo aquí. Y gracias a eso estamos cerca, es que es el papel, por lo menos a la mar y eso se empezó a desarrollar y a la gente le empezó a gustar. Yo me paraba ahí en la costa y miraba así recto, y decía, no, es increíble pensar que a 90 millas, 95 millas, este Miami, ¿no? Ese país, Estados Unidos. Están cansados de caminar, están cansados de buscar precios. Con una antena de arriba UHF, porque aquí hay antenas para interferir contra el 51 y contra el 23, para que no entren. Entonces, con unas antenas que son especiales hechas para eso, con eso es que entran. Ahora yo te apago la mierda esa ahí, no es nada. ¡Traigan la botella! Me dice, rompe tu cochinito. Yo te doy un precio bueno y tú me das el tarjetazo. Y tú me metes el tarjetazo. No somos hipócritas. Y después dice, aquí lo que importa es el cash. Aquí lo que cuenta es el cash. Maria Furniture, la más popular de Miami. Rompe tu cochinito. Especiales diarios en juegos de sala. Es mi hermano White Out. Jean Paul, la familia de él es cubana, es decir, el papá es norteamericano, la mamá es cubana, y él siempre ha estado muy relacionado con hip hop, y siempre oía un algo de hip hop cubano, pero siempre tenía una duda, oye, ¿qué estará pasando en Cuba? ¿Habrá hip hop? No, ¿habrá hip hop? ¿Qué están haciendo? Hablamos, él llamó a mi casa, habló con Irá, conmigo, y ahí empezamos a hacer una amistad, y él me ayudó muchísimo, seguir mis equipos, el sampler, es decir, mezcladora, me ayudó bastante, y dándome lecciones por correo, oye, aquí, aprieta esta tecla, aquello. Y creamos una amistad bastante fuerte y de pronto por primera vez lo conocí, es decir, frente a frente, verlo físicamente. Eso es muy interesante. Hijos de cubanos que viven, que nacieron en Miami, vienen como tratando de encontrarse, su identidad, su raíz. Y tú dices, coño, ¿qué bola está eso? Ven para grabar, ven para grabar.
definitely. Alamar City is underground and pretty. Keep it, keep it, keep it. We're gonna cover with graffiti. La construcción casi siempre es la misma, ¿no? Todos los edificios tienen la misma. A veces en un apartamento hay mucha gente viviendo. Sí. Cinco. O más. Ajá, o más. Y todos los apartamentos son igual, ¿no? Sí, casi todos. Cualquier de la casa. Ah, algunos que tienen tres cuartos en vez. Ah. Es muy difícil, porque yo y yo nos casamos. Ajá. Y es casi imposible tener una casa. Sí, sí. M. Pero bueno, tú sabes. Los productos vienen racionados, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, a un mes te tocan 4 libras. Okay. O sea, la libreta es donde se apunta. Ahora donde la casa te lo van a hacer. Ah. Donde se apunta. Entonces. Lo que cosa es. Mami. Este es el cuartel de la GK. A mí una de las cosas que nos une entre tantas cosas es el graffiti específicamente. Judy es artista, yo soy artista y nos hemos unido para hacer este grupo llamado AGK Crew para llenar la ciudad de arte gratis. Yo soy AGK Crew, pinta mejor que tú. AGK. AGK. Así que AGK. Las GK son artistas, delincuentes lo que son, grabando con la manita. Yo soy la GK, crew. Alamar Graffiti Kings, el grupo al que pertenezco. Oye, acá, ¿tú te piensas que eso es una gracia? ¿Esto es pintado? ¿Qué es una gracia? Pues este, gracioso este, que se cree que eso es una gracia. Ya desde antes, Obsesión y Doble Filo venimos trabajando juntos. Pero hacíamos cosas informales, no sé, lo invitábamos a nuestro concierto, ya nos invitaban a los de ellos. Sí, mi socio de vera, y ya tú sabes, gozadera. Yo cogí una jaladera, que cualquiera que no me conociera dijera que esa era mi primera borrachera. Llevamos como 4 meses con la idea en la cabeza, oye, vamos a acabar de formalizar nuestra unión, vamos a ponerle un nombre. Claro, nosotros lo que hacemos es fabricar. En la fábrica trabajan gente humilde, en la fábrica obrero de la comunidad, eso somos nosotros. Vamos a fabricar música, vamos a fabricar ideas, vamos a fabricar amor. Y después dijimos, ¿y el disco? Por ejemplo, Obsesión tiene un disco hace 4 años y no había sacado más ninguno, o sea, no habíamos tenido más grabaciones y Doble Filo no tiene ninguno. Ya dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, grabar. La hicimos en los estudios de música electroacústica en Cuba. Hay un pedacito ahí. Tienes que cuidar la distancia del micrófono. Sí. Los días de grabación fueron horribles, horribles. ¿Qué no hacemos ese coro ya para dejarlo grabado y yo salir de ahí? Está. A mí no me acuerdo, al principio no me acuerdo, me parece que te enredaste un poco. Celera, me tienes fundido con esto. Vamos, Edgar. Nos levantamos a las 7 de la mañana a analizar todo lo que habíamos hecho de 3 a 10 sí. De la noche. ¿Quiénes son? Super crónica obsesión, la matriz de... Cada vez que Alexei se levantaba en la mañana decía, esto está mal, irá, esta palabra la repite en la otra canción. Y eso era como un derrumbe, ay mi madre Alexei, pero ahora qué vamos a hacer, no hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y entonces era así, todos los días era una cosa nueva y nosotros decíamos, nunca vamos a terminar esto, caballero. Hay un bajo, pero no lo ponga, please. Que me confundirías. Pero que el bajo tiene que sonar como una onda magia. Cooperación de hermano y loco. Tuvimos la cooperación de los músicos, vaya. El lunes es a partir de las 3, ¿no? Mira. Ah, voy para allá cuando es que hay, cuando hay. Y eran muy buenos músicos, son muy buenos músicos. Tú lo veías con sus instrumentos, no sé, una guitarra, un chelo, qué sé yo, en la guagua o en la bicicleta. Sí. A las 6:30, porque ustedes están aquí. Venga, vamos a hacerte una pregunta. Yo puedo ir mañana. Sí. Porque generalmente cuando se habla de rap, hay muchos músicos que tienen aquella cosa de que hay rap, yo no voy a, ¿cómo decir?, rebajarme a... Primera vez en la historia de la discografía cubana de rap se ha podido grabar un disco independiente de hip hop, todo con nuestros recursos, al fin como uno quiere, sin que esté un productor diciéndote no, vamos a mezclarlo ahora con una trompeta. Las disqueras lo que hacen es decidir por ti y manipular tu arte, y ya hemos sufrido mucho con eso.
finalmente pudimos hacer un disco como queríamos. Se han vendido unos cuantos, espero que se vendan mucho más. Estamos con ellos todo el tiempo, donde quiera que vamos, porque no está, o sea, como es independiente, no está licenciado con nadie, con ninguna disquera ni con nadie, es totalmente de nosotros. Estos muchachos que tengo por acá son los de Doble Filo y Obsesión, o lo que es lo mismo, La Fábrica. Y yo quisiera, por supuesto, que me hablaran qué cosa es La Fábrica. Bueno, La Fábrica, como ya dijiste antes, es un proyecto de creación que pretende interactuar con la música cubana para llegar de manera más objetiva a la comunidad y que el hip hop esté más presente en la cultura cubana. Si vamos a hacer La Fábrica, es como un carro, móntate y vamos a coger carretera. El lugar en que hicimos el concierto es el Gran Teatro La Habana y casi y siempre lo que se pone ahí es ballet, teatro, cosas así, ¿no? Muy, muy, muy clásicas. Es la primera vez que un concierto de rap se organizaba en ese teatro. Al llegar nosotros a hacer un concierto ahí era como un reto con nosotros mismos, era como probando ¿En qué nivel está el hip hop en Cuba? ¿Es el hip hop solamente algo que podemos hacer en una calle? Pues verdaderamente lo podemos llevar a un teatro y la gente puede sentarse y verlo. Como quiera que sea, la gente lo ven como los negritos que van a entrar aquí. Eso es dinero, eso. It's me, baby. Una mentira, bueno, mal. L-A-F-A-B-R-I-K, Eva, La Fábrica, Irá, el vitalicio, RG, te va quitando el visión de medio. Ya, 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 está listo a las 9. Empieza a probar el pirimbao ya, que este hombre lo está pidiendo. Y él sabe que este estado tiene que cerrarlo, ir yendo hasta que haya mi padre. Dios mío, coño. El cable ahí que dije que no se lo llevaran. Que lo dejaran aquí, instalado ahí, que eso no había que llevárselo para nada. ¿Dónde está? A nosotros se nos ocurrió montar una fábrica en un escenario. No, que lo baje completo. Y ellos pensaban que era un reguero. Gente que pensaban que lo que íbamos a hacer no tenía lógica. Abre. Escenográficamente, artísticamente, nosotros lo elaboramos y lo hacemos, ¿no? Y decir, bueno, nosotros no somos escenógrafos, ni somos directores artísticos, ni somos nada, a ver cómo sale eso por ahí para allá. ¡Candela! El problema es que esto es una fábrica, entonces hay que hacer como tal, como una fábrica, pero el humo le da un poco de ambiente a eso, ¿no? Hicieron el día de las 3 de la mañana, voy a buscar la máquina de humo. Y yo dije, no, candela, la máquina de humo echando humo, una máquina de humo echando humo, míralo a ver. Se va a hacer y se va a hacer con el corazón y tienen ahí un público que los está esperando con los brazos abiertos. Les deseo, como dice del tiempo, lo mejor. Y todas las buenas causas para ustedes. Eso era o una puerta que se abría o una puerta que se cerraba. Uh-huh. Para siempre, ¿no? ¡Ay! Teníamos un compromiso grande, ¿no? Porque si se cerraba la puerta. Cada vez que voy a salir de escena, estoy muy, muy, muy nervioso. Siempre, cada vez que voy, me pongo tan nervioso que es increíble lo que siento. He temblado a veces de nerviosismo. Pero cuando salgo, que el público aplaude, que el público grita, no sé, que acepta algo que uno dice, las cosas cambian. Antiguamente no veía al público, pero ahora tengo el fútbol y puedo ver las caras de la gente. Entonces. Tú te puedes parar ahí a decir, abajo, los niños del mundo son pobres, que si yo, la gente rica. Está bien, pero tienes que hacerlo con un grado de calidad, que la gente le guste, que sea original. No es ya, cogí el micrófono y ya, oh, freestyle, ahora yo vengo diciendo que eso es el caballo. No. Mi personaje fue un gran paso. Yo creo que a partir de ese momento La Fábrica empezó a arrancar mucho más. La dirección del teatro nos pidió que volviéramos a trabajar con él. Y vamos a ver. El reconocimiento de la gente es lo que más me importa. Estemos en la calle y la gente nos diga, oye, y a mi hija le gustó, y dame un afiche tuyo. Y todo eso, eso es, para mí eso es lo máximo. Lo máximo. We started really going into high gear with the whole visa application process, and the plan was for the artists to arrive in Miami in mid-May. Hay muchos ojos puestos arriba de nosotros, pero no pienso que sea miedo, lo que nosotros tenemos miedo. Mm-hmm.
Nosotros no tenemos miedo. Sabemos a lo que vamos y la responsabilidad que tenemos. Sabes, mucha gente que salieron de Cuba en Miami y no están de acuerdo o quieren cambios en Cuba. Entonces nosotros solamente queremos que ellos vean cómo viven y cómo piensan los jóvenes cubanos, jóvenes comunes de todos los días. Yo pienso que es importante este intercambio que va a ocurrir, como así mismo el de nosotros saber cómo es Miami, cómo se vive en Miami, la situación real de Miami. As the days came and went in March, and the clock was ticking, and April came along, and they still hadn't had their interviews granted to them by the U.S. Interest Section, we all started getting, or I started getting really nervous. Te recuerdo cuando fuimos a casa de los padrinos de Amela. Hace falta que vayamos todos juntos allá. ¿Tengo lo que también? Porque dice el padrino. ¿Qué dice? Que debemos estar todos allá. Y tendremos que hacer lo que dicen los padrinos, para que el viaje se dé, para que todo nos salga bien, para tener un buen camino, un buen futuro. Y nos miramos y dijimos, bueno, está muy bien, ¿por qué no? Vamos para allá, en definitiva, ¿qué puede pasar? Y entonces las cosas que vimos allí, a mí me dejaron impresionado. Los padrinos echaron algo en el piso y de pronto la candela empezó así a dar vuelta como en espiral hacia arriba. Fue muy interesante porque los padrinos decían que esa era la mala energía que después se iba desprendiendo de todo. Digo, ahora párense y en la vuelta para otro lado. Y la candela volvió a la vuelta para otro lado. ¿Cómo? ¿Esto qué cosa es? ¿Eso qué significa? Eso se llama la fogata. Cuando eso levanta, quita acción de algún espíritu que no sea el espíritu de luz. O sea, al principio te confieso que nosotros no queríamos mezclar ningún tipo de música, queríamos hacer hip hop puro. Pero bueno, después, como es algo que ya viene con la sangre, porque eso es llamado de la sangre, eso no se puede evadir, es algo que está contigo ahí, eso tarde o temprano, aunque tú digas que no, está contigo como los carnavales. Decidimos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Como artistas decidimos que los temas de nosotros llevaban eso, llevaban el batá, llevaban la tumbadora, llevaban esos elementos que nosotros nos pide. En el fondo yo pienso que uno tiene un poco de fantasía esa de alguien que, como un genio, que tú fuiste una lámpara y un genio te diga, es por aquí la cosa. Siempre todos tenemos esa cosita. ¿Para qué coger carro para allá, Luis? Para mí que llevo 14 años como rapero, era más que un sueño. No me hice nunca una ilusión muy grande con el viaje. O sea, viajar a Estados Unidos para un cubano es muy difícil. The days started ticking by and they were supposed to arrive on May 10th, but still no visas. Estábamos todos reunidos en la casa. Y entonces, bueno, estábamos ahí compartiendo, qué sé yo, de pronto llama Elizabeth y pide hablar con Irak. Recibo la llamada de Elizabeth. Ya me han recibido la noticia de las visas. Está Irak hablando con Elizabeth. Vemos que Irak se echa a llorar y lo primero que pensamos fue, no nos dieron la visa. En ese momento todo se me cerró, lloré mucho. Fue bastante duro, ¿no? Entonces Irak casi no podía hablar y de momento cuando colgó así dice, bueno, felicidades, le dieron la visa a todos menos a mí. Y fue un momento muy, muy duro que uno no sabía si iba a festejar, si
iba a llorar también. Bueno, todo el mundo como si nos hubieran dado la mala noticia, ¿no? Porque es lo que ha estado pasando últimamente. Hay un grupo de cubanos viene a Estados Unidos. O sea, no dicen que no, pero vamos a joder. Lo que sí se sabe es el nombre ese, Irá, y en medio de una guerra con Irá, precisamente. Yo recuerdo que Alexei, Magia y Edgar, de un principio se negaron a viajar. Y dijeron que no iban a viajar sin mí. Porque todo lo que habían preparado, lo habíamos hecho juntos. Irak dijo que eso no podía ser, que el proyecto se tenía que dar. Hemos luchado casi un año para hacer todo esto. Yo creo que es muy importante que no nos dejamos vencer por ninguna bobería. Era necesario viajar, pero siempre con la esperanza de que Irak venía detrás, ¿no? Cuando se une la política y con otras cosas, echan a traste muchos sueños. Bueno, imagínate, nosotros salimos de Cuba con la noticia de que los van a estar esperando. Entre viernes en la noche y sábado en la mañana podrían llegar aquí esos dos grupos de música rap cubanos. Leímos un artículo que decía que se estaban preparando para hacer una protesta, que siente no sé cuánta gente. Y no sé quién va a estar gritando afuera. Esa imagen que se tiene de que llegó un músico cubano y ya, ese seguro que es comunista, castrista y que no sé qué cosa. Pero había gente que decía que somos contestatarios, que estamos diciendo la verdad en Cuba, que por eso no nos dejan trabajar allá. Va a venir supuestamente aquí a Miami una delegación de raperos cubanos, está Obsesión y está Doble Filo. Ellos hablan en contra del gobierno de Castro. Okay. Nosotros lo decían que no, que Obsesión o nosotros, nuestro grupo, que son los voceros de la revolución. Son indisolubles la política. Yo tengo que defenderlo. Yo tengo que reprimirlo. Que haya un libro. De Cuba a Miami son 45 minutos, como de La Habana a Santiago. Llegamos a Miami, cuando el avión estaba llegando, todo el mundo nada lo pudo creer, güey. Pero soy igualito a Cuba. No, y cuando bajamos dijimos, no, estamos aquí. ¿Qué sientes de estar en Estados Unidos? Bien. Ajá. Cámara diciendo, quédense, quédense. Estoy contento de estar aquí, estoy contento. Dicen que son los más críticos ustedes de la sociedad cubana, que incluso han tenido problemas con la policía cubana. ¿Cómo es la política y no sé qué cosa? ¿Por qué los presos? Y hablen, y este es un país libre, aquí sí pueden hablar. Dicen que ustedes son los grupos más críticos dentro de Cuba, al régimen y a la represión policial. Yo tenía dos opciones, o irme directo corriendo para donde está el carro o meterle un piñazo al tipo. Y no podía meterle un piñazo al tipo. ¿Son críticos o no son críticos? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Son críticos o no son críticos? ¿Es cierto o no es cierto? No tienen opinión. La presencia de estos grupos pudiera nuevamente desatar una controversia como las que se han visto antes en nuestra comunidad. Obsesión participó el año pasado en un festival de rap en La Habana. Las letras de sus temas han sido interpretadas como una denuncia a la situación sociopolítica en la isla. Cambiando de tema, varios... imitando esto que mi mente fotocopiaba de BBT, se ve el chi, era una de shows y los éxitos del MTV. No requerí la análisis. Tuvimos que improvisar, nosotros preparamos muchas cosas con Irak. Y al faltar una pieza, pues ya, hay cosas que se quedan colgando. ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Me parezco a Edgar González porque eso es lo que soy. Distorsionada personalidad, supernatural. Procesa mis actualidades y nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas a los vicios de la sociedad, necedad. No hay mejor imagen que tu persona así. Las modas cambian y los sueños te abandonan. Nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas a los vicios de la sociedad, necedad. No hay mejor imagen que tu persona así. Las modas cambian y los sueños te abandonan. Muchas veces me he sentido solo. Muchas veces me he sentido solo, arriesgando todo rumbo a lo perdido. Casi sin motivo he visto echar en el olvido todo lo que he hecho a favor de esto. O sea, de mi gente, de los que quieran. Hay quien no agradece, hay quien me critica y ni siquiera me conoce. Ya ni me recuerdo.
recuerdo todas las veces que me han dicho no se puede, no, no se puede. No esperes que me quede ahí sentado sin decir lo que me toca. Mi voz no se limita con vivir en el silencio y no creo. Esta noche, nosotros fuimos al fondo de hecho en el Grossman Center y con todos los detalles están sobre el empezamos oscuro. Todo oscuro, placa. You're on in 15 minutes. ¿Vamos a Maya. Es un momento, le vengo a bajar esto por lo menos. Yo vine porque me gusta la música. Y me gusta lo que está diciendo la música. Especialmente el hip hop, por el carácter fuerte que tiene crítico. Es interesante escucharlo, ver qué es lo que están diciendo. I want to bring out a band, Doble Filo en Obsesión. Give it up. O sea, hubo un momento que dijimos, bueno, aquí podremos decir esto, porque a lo mejor eso puede provocar una cosa ya. Nos cogimos las manos y dijimos, yo, nosotros no podemos negarnos el trabajo nuestro, vamos a hacer el trabajo a nosotros y lo que va a pasar, va a pasar. Adentro como yo demuestro, no estás con ellos, tampoco eres de los nuestros. Así te encuentro neutro, con todo sin ningún partido. Mala cadena empieza contigo tú. Neutralidad puede propiciar el crimen. El crimen pregunta dónde coño está el castigo. Sigo, digo, mira cómo gira todo en torno a Cuba. Las cosas están bien claras, por eso ahora no voy a poder hablar de la salud de América. Tú sabes bien cómo está el enfermo. Abuelo. Y cuando vi con el teléfono que me vengo a hablar con él, y a mí si están actuando, escúchalo, yo escuchaba la reacción del público. Nos falta un integrante, Irak Sainz, no le han dado la pista, esperamos, tenemos mucha fe que puede. A mí se me van los ojos, no tenía palabras. Fue un momento triste, pero muy, muy, muy grande y muy alegre, porque sabía que mi gente me estaba representando, mi gente me estaba apoyando. Y estoy muy consciente de que mi gente lo hicieron muy bien. Cuéntenos de esa experiencia, la emoción de escuchar Cántenos Otra Viva Cuba y darse cuenta de que no hay solo dos cubanos, de que la música de ustedes se escucha en Miami y de que evidentemente hay una especie de reconciliación con la música cubana de ambos lados de la isla. Uno oye tanto hablar de Miami, tanto desde Estados Unidos, y de pronto venir a actuar aquí, y estamos súper satisfechos con eso, porque eso era lo que queríamos, que la gente nos sintiera, que sintiera que Cuba, no es el cubano de Miami, el cubano de Cuba, somos uno solo, y que reconozcan y que nos llevamos. That's exciting, no, that's great, man. I know, I'm so happy that you guys came, and I love the show, and I'm looking forward to seeing you at the Apollo. That's going to be historic. I can't even believe it. Hey, what's up, man? How you doing? Yes, indeed. Bye, yes, bye. Indeed. What is your name again? Edgar. I see you, Edgar. I see you right there, man. Yeah, yo. That's it, you know. Hanging out with the history, you know. You know what I mean? We're making history, dog. Miami y La Habana se han caracterizado ante una historia de problemas en cuanto desde el punto de vista político. Y entonces hay muchas pasiones de ambos lados. Por ejemplo, aquí ha habido gente que no quiere que vengan músicos cubanos aquí. No acabamos de entender la relación que existe entre el rechazo, por ejemplo, al gobierno de Cuba y el rechazo también a, por ejemplo, artistas que vienen a hacer su arte aquí. Es lo que dice, bueno, porque son artistas que si salen es porque el gobierno los permite, y si los permite es porque o son agentes o porque van a buscar dinero y divisas para Cuba. Ese es el argumento más o menos que usualmente se hace. ¿Por qué siempre todo se tiene que realizar, analizar políticamente y no se puede analizar culturalmente? No sé si esto es cierto. Que el Ministerio de Cultura ha dado una orden de que las letras de los rap primero tienen que leerse, verlos ellos, para que se puedan expresar. ¿Eso es cierto o es algo que se ha inventado? Nosotros no presentamos ninguna letra ni tenemos que dársela a nadie para que lea primero qué es lo que vamos a decir. Se entrevistó a la directora del Centro Cultural, la Casa Cultural de Alamar, la citan así con estas palabras. Es una medida de prevención para evitar cualquier acto de desobediencia no acorde con nuestro proceso revolucionario. O sea, existe la censura de la radio, existe la censura de la televisión. No, claro. O sea, y es muy posible que exista la censura de los lugares, o sea, de personas que estén al frente de un lugar como sí, en incluso todo. Incluso no tiene que ser una orden del ministerio. No, bueno, la María, Casa de la Cultura, un pequeño lugar donde el hombre... Oye, la mujer, no sé quién sea, no quiere simplemente que porque no le guste el rap. O por si las moscas no se quiere buscar problemas. Vamos a ver esa historia, que al final es autocensura igual. Es
Puta madre, dos ensaladas de aguacate. Fija, pequeña Ani, el parque te menos. Yo pensaba que era otra cosa, yo pensaba que era, es normal un parquecito ahí. Yo realmente pensaba que la pequeña Ana era otra cosa, era... Ah, no sé, se parecía más a la Ana. Yo estaba durmiendo en el cuarto de Alexei Magia y era todo el día pasando correos, mandándole correos, esperando llamadas. No puede ir. Dile a Vivi que la quiero cantidad, que igual cuando puedo hablar con ella, ¿viste? Sal de la cama de esta gente. Yo recuerdo mucha gente en la calle me veían y... hola, compadre. ¿Por qué no te fuiste a Estados Unidos? Todo el mundo me llamaba. Yo un momento yo no quería recibir llamadas porque todo el que me llamaba me decía, ah, compadre, lo siento que tú no estás, lo siento. Y yo no quería hablar, oírle hablar de eso. Dejamos un asiento vacío aquí para ti. Y la comida. Yo creo que fue un momento muy duro, ha sido un momento muy duro en mi vida y como artista. South Beach estuvo caliente este fin de semana. Será el más grande despliegue policial de toda la historia de la playa. Bueno, cuando llegamos era el Memorial Day Weekend. Era una película, todo el mundo con unos carros esos grandísimos, con una rueda y todo el mundo, yo, es gangsta, yo. Y la gente, era un filme, todo el mundo vestido, parecía que estaba haciendo un video. Y la gente abriendo radio decía, no, esto me goza. La industria ha convertido el hip hop en una cosa que antes era una voz rebelde, una voz creativa. Lo han convertido en un chicle más, siempre hay un sabor nuevo, siempre hay algo nuevo, siempre es la cadena nueva. Ya no es ya resistencia, liberación, es comercial. Por la calle uno veía carteles grandísimos, McDonald's, esto, aquello, todo, de cantidad de brillo, de luces y homeless, durmiendo ahí. Son cosas que uno dice, mira cómo trabaja esta maquinaria, esta sociedad. New York City, yo, Nueva York, y Times Square y esto. Aquello es muy impresionante, imagínate, una cantidad de luces, carajo, tú te paras adentro de cualquier lugar y miras para afuera y es tremenda cantidad de luces, imagínate tú, pero aquello fue impresionante también. Aquí con un celular y aquí está mi pana también que viene de Alamar y el Andy me acompaña aquí, magia yo aquí, soy un MC que viene directo de La Habana, ya tú sabes, todos mis panas me están mirando, andando, vamos que estamos negociando, dice, cómprate un ama si vas al barrio, cómprate un ama si sales para la calle, cómprate un ama si tienes una cadena, cómprate un ama y yo, peace, libertad, freedom, compra celular, baby, yeah. Oye, vamos. Me pasé el día, puñetero día, pensando en el encuentro con África Bambaataa. África Bambaataa. Uno ha leído tanto de Zulu Nation y de África Bambaataa, son los pioneros. Pero bueno, de pronto estamos sentados en una mesa y ahí está, llega África. Imagínate tú, África Bambaataa es la fuente de inspiración de mucha gente en Cuba. Mucha gente. Pero muy necesario para nosotros escuchar de su boca. ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Entiendes? Todo lo que se hace en Cuba es conservando la misma energía que siempre tiene África Bambaataa. Well, all of us here, we are like the vanguards that fighting a big Satan.
You know, it's fighting big evil. People, corporate world, the radio stations, the governments, or whatever that can't stand people that's trying to use it. I always was a visionary. So I didn't deal with just trying to break barriers down on Earth. I see as we become galactic humans that hip-hop will also be there as we travel to Mars, Venus, the moon, or whatever. Always call on the creator, the Supreme Court, and just battle. Let's go at it. Salimos para allá, para Filadelfia, para encontrarnos con The Roots, para ver si podíamos más o menos ensayar. De pronto cuando llegamos, viviera Questlove como una feria así para todo el mundo. Porque nosotros siempre vemos a esos artistas, es decir, de verlo tanto en revistas, en documentales, en videos, que son una onda candela. Ya tú sabes, limusina y para aquí, para allá, y no me toque. Pero no, súper, súper chévere, naturales. Venimos a ensayar aquí con los Roots, porque mañana tenemos un concierto en el Apolo. En el Apolo, fíjate. Ajá. Nosotros en Filadelfia, bueno, nos quedamos así. Vimos trajes africanos que nosotros decíamos, este hombre, vaya, está vestido como rey de África. Que esas camisas son el bling bling africano. Ahí pudimos ver tanta diversidad de gente, tanta diversidad de pelo. Es una belleza así de cosas que... Eso no lo hay en Cuba, definitivamente eso no lo hay en Cuba. Yo no puedo palpar un orgullo así por esa historia de yo soy negro. Señor, yo soy así. ¿Podemos tener una muestra del hip hop? Claro que sí, ¿cómo no lo van a tener? Ahora dice mismo tiempo. Oh, dice que ahora. Un versito nada más. Bueno, dice, traigo más que una verdad. El verdadero significado de vivir es libertad. Y el primer lugar que debe ser libre es tu intelecto. Cultívalo y ponlo a disposición del pueblo. Muchas gracias. The Roots es una banda que trabaja muchísimo en el año. Más bien íbamos para saber qué era lo que íbamos a hacer el día siguiente. Es decir, nosotros fuimos con la idea de que Roots iba a tocar con nosotros en nuestra presentación de 15, 20 minutos. Mira. I kind of need to orient them as far as minutes or number of songs to have ready. There's a song that we do in which we have a long percussion break in it, in which they will come out and rap with us. De cualquier manera, para nosotros hubiera sido mucho más fácil que en el segmento nosotros tuviera, por ejemplo, The Roots. I think that would be impossible. Al final, The Roots no iba a tocar con nosotros, y eso un poco no... En algún momento medio que nos molestó porque dijimos, pero ¿qué es esto? Un día antes del concierto. Hoy por la noche no vamos a poder hacer nada, Guayrol está en su casa lejísimo, vinimos hasta Filadelfia. Si había una banda en vivo, pues podíamos montar los temas en vivo, ¿entiendes lo que te quiero decir? I don't think that we should really plan on anything gargantuan or, you know. I really don't even think that we have to rehearse it now. Ellos son la banda que más hace gira por todas partes del mundo. A mí no me importa, yo pincho donde quiera. Cuando a veces que sale es el problema visual, porque yo me pongo en la parte del público y puedo sentir que, coño, pero esta gente llora. Es distinto en Cuba que aquí, ¿me entiendes? Aquí esto es una cosa de que la banda va, improvisa, tira ritmo, tira música y el MC se tira sin mucho ensayo, ¿me entiendes? Parece que nosotros venimos aquí que no estamos preparados para nada, ¿no es así? Sí, un poquito de ahí en el estudio, un poquito de cariti y de cosas, porque realmente pensamos que íbamos a ensayar. Eso no le da vibración al concierto, eso es una cosa boba. It'll be fine. A 8 de la noche. Nos malentendimos, es verde, ¿entiendes? We'll be good. Pero después, personalmente, yo me senté a pensar y dije, bueno, imagínate, así como trabajan esa gente, ellos tienen 300 conciertos al año. Y... All right. I'll see you tomorrow. Peace, man. And I'll bring you some joints. Al final, nada, chévere. Nos despedimos. Abrazo, nos vemos mañana. La vida. One more time, man. It's Monday, June 9th at the Apollo. Show starts at 8 p.m. It's with Common, The Roots, Tony Touch.
Cuba MCs, Doble Filo, Obsesión, Kanye West, Soul Live, J Live. 3, 2, 1. Y todo eso está pasando en. Full effect. I got Doble Filo, I got Obsesión in the house, straight from Cuba. Ya vas en TV, va el otro, y esta gente con una pila de carro y dinero y una pila de cosas, y no están hablando de las cosas que tienen que hablar para ayudar a los demás. Hace falta que esa gente que tiene un poquitico de puerca ayuden a lo suyo, la gente que dejaron en el guero. Y es un poco descaro aquí, sí. Porque hay una pila de venda un poco cadena, venda un poco cadena. Cadena esa con tiburones aquí grandísimos y cosas. Y que es un poco de gente al pueblo, a la gente suya, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y el Apolo ya fue la cima, ¿no? De toda la gira. Aquel teatro tan histórico. Siempre hemos estado acostumbrados a trabajar de. Hay que hacer un espectáculo. Que es lo más decente posible y se cuenta con esto y con esto. Todos los b-boys saben que soy Alexei de regla, como son tinajones, Camagüey. Levanta el face, vacila, como se agrandan tus pupilas, materia gris que se destila. Yo, todo comenzó, chamaco, yo fajado con una pila antena, alambre de pechero y un Serena, sacaba todo el atraso aquí por la ventana. Ay, 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 poco a poco en la narina. You do a song. You do a song. You guys come out to dance. No. Se van. Para crear el movimiento. Para que haya movimiento. Tuk, y ya no mucho. Ahí es cuando yo saco. Vamos a estar parados así, no se ve mal. Que se aparte. Vamos a hacer algo concreto y bien. Que la gente diga, más. ¿Entiendes? Bien concentrado. Next stop, you go like back, boom. Después tú. Aprendete esto, cruco, coco, co, y tú haz esto más o menos. Y en el otro número, haz caca. Y eso nosotros después le decíamos, ustedes se van a contar. No hay que cogimos el discurso de Che en las Naciones Unidas en hace dato. And a warm welcome to the States and to the Apollo, New York City. For Doble Filo and Obsesión from Cuba. Edgar casi llorando. Esto es con cualquiera, cola. Y me decía, Acere, esto está de madre, Acere. Partimos esta mierda, compadre. Tú tienes que saber cómo fue eso, porque tú siempre estuviste aquí, en el corazón mío, mirándolo afuera. Así que tú tienes que saber bien cómo fue eso. Eso fue, ¿para qué contarte?
Yo me prometí a mí mismo ir a la Polo de nuevo contigo a hacer un concierto. Me sentí muy, muy orgulloso. No sé. Ah. Este es el remix. ¿Y la fábrica que estuvo en los Estados Unidos? ¿Qué me cuenta de esta gira que tuvieron por allá? Lo que es lo más importante fue que tuvimos la oportunidad de interactuar con la comunidad de hip-hop allá, con las personas. Algo muy necesario porque muchas de esas personas han venido aquí y por primera vez. Pues según yo creo que este viaje va a ser un viaje que nos va a cambiar la vida. Es decir, mis letras van a cambiar después de esto. Mis canciones, mi manera de ver el mundo va a cambiar después de venir a Estados Unidos. Estando dentro del monstruo como tal, he podido ver mejor a Cuba, es decir, con un ojo más crítico. Ya inconscientemente tú vas para Cuba con otra, una visión diferente de las cosas, en todo sentido, porque aprendes mucho. Esto me sirve para ir, para comprender a Estados Unidos, es decir, comprender a las personas, a los estadounidenses que van a Cuba, comprender cómo funciona. Y entonces a la hora de escribir mis textos, tratar de llegarle más. Y cada uno aprende de la cultura del otro. Eso es muy importante para uno tener una visión más global de lo que está pasando en el mundo, de cómo vive otra persona, de las otras personas, que a veces uno se cree que es el centro del mundo. Pienso, nosotros, nuestro sistema, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Estados Unidos tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Yo pienso que uniéndonos realmente, conversando, comunicándonos realmente, se puede llegar a un término medio entre los dos. Y lograr cosas muy buenas. Y en las actividades de esta novena edición del Festival de Rap Habana Hip Hop 2003, que comienza mañana día 11, se insertan las propuestas del proyecto musical del género La Fábrica, también auspiciado por la Agencia Cubana de Rap. Estamos indagando mucho en las raíces de la música cubana. Yo creo que por primera vez los grupos de rap están empezando a poder hacer música ellos mismos. Entonces estamos buscando nuestra versión de rap, buscando nuestros pasos. Eso es uno de los problemas más grandes que siempre ha tenido el hip hop en Cuba, ¿no? Que por la técnica no se puede, es muy difícil lograr hacer la música, aunque ahora ya hay varios productores, ya no hay uno o dos productores, hay varios productores que están haciendo la música. El espacio de la novena edición del Festival de Rap de La Habana será esta vez más que de legitimación, el de reconocimiento de un movimiento auténticamente cubano. Airen Velasco para la emisión dominical. Bueno, está al comenzar el Festival de Rap, el Festival de Hip Hop aquí en La Habana. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes saben algo? No sé qué va a pasar. Solo sé cómo es mentir usted. Cuba lo convoca, alza la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante el amigo, rompe dictadura. América en la casa, un raza nueva una. África son la misión. Unidos y vivos en la unión. ¿Tú tuviste cuántas maquetas había ahí? ¿En dónde? Nosotros haciéndonos de la fábrica, que si el disco está echando humo, el disco está echando humo. Había una tonga de gente que tenía una tonga. Hay una pila de gente que tiene disco con carátula igual, con pegatín. Este año es un poco avanzado más que en los últimos tres anteriores, olvídate de eso. Vamos a ver qué pasa desde eso. Yo le digo, dime, ¿qué vas a hacer? Y me dice, rapera, yo soy rapera, abuela. Yo tengo que ser rapera, yo voy a ser como mi tío. Mi sobrina es mi fanática número uno. Ella siempre está arriba de mí, como me quiere. Y siempre, cuando yo estoy ensayando en la casa, ella se pone a mover igual que yo, y se sabe mis canciones. Es increíble, ¿no? Con lo fácil que se aprende de las canciones mías. Hay quien me agradece, hay quien me critica y ni siquiera me conoce. Y alguien me recuerda
diciendo todas las veces que me han dicho no, no se puede, no, no se puede. A veces hay palabras que ella no entiende lo que estás diciendo, pero ella las canta y me agrada mucho eso. Lo que creíste vino podría ser veneno, chama. Confía en ti mismo y no te engañes como un tonto. Que mejor andar despierto que dormir con mis tormentos. Y nunca trates de enfocar otra persona. Lo más importante de Ra es que los grandes seguidores de estos son los niños. Por eso es que tenemos tanta fe en que esto está transformando. Porque sabemos que las nuevas generaciones van a crecer ya escuchando a nosotros de chiquitico. Y van a estar diciendo, ah, mira, los consejos. La fábrica es el próximo paso de nuestra amistad, el próximo paso de nuestra creación y es el próximo paso de un movimiento. De la misma manera que el hip hop ha cambiado nuestras vidas, sabemos que nosotros tenemos el poder mediante la palabra de cambiar la vida de otros, ¿no? Y yo creo que el rap puede ser un arma, un instrumento muy importante en el desarrollo sociocultural de este país. Hay más gente que necesita expresarse y eso es lo que necesitamos. Que la gente se exprese, que se entienda, que hablen, que se comprendan. Hip hop en Cuba, si queremos decirlo, que es un movimiento. Tenemos que estar unidos. Y la fábrica es eso, ¿no? Es amor. Esta es fiesta, entonces. ¡Vamos allá! The hip to the hip, hip hop and you don't stop, come on, a ver, miraba toda la juventud al revés, y muchos tenis viejos entonces perdieron la fe, los bailadores vueltos locos para estrenar la plancha, aquellas que se vienen aprendiendo desde hace un mes atrás, aquello había que vivirlo, había que verlo, sentirlo, conocerlo para poder describirlo, antes se decía la gente clima, no moñero, es más, que los pioneros digan si eso es o no verdad, los bonches de antes si eran bonches, nadie estaba en nada. Se iba para allá con lo que se tuviera encima ya. Y si el dinero bien, si no bueno, compadre, igual. La jeva cuando aquello te descargaban lo mal. Y no importaba que tu ropa fuera mejor o peor. El amor por la música era súper superior. Sí, a ver, así mismo fue. ¿Eh o no es, Pablo? Tengo una plancha para ti, oíste. Y si te cojo.